casa con 47, luego de varias semanas de ausencia, apareció la mujer que abandonó a sus pequeños hijos en un cuarto alquilado en Santa Anita. Llegó desde Tacna, apenas vio a sus hijos, en exclusiva por Panamericana Televisión, cuando eran rescatados por la policía de Santa Anita. Clara Luz Narváez dejó su trabajo en un hostal y reclamó la devolución de sus tres hijos. Hace 3 meses se fue usted, ¿cierto? No, es mentira, es un mes que yo me fui recién, mentira, es que la gente habla mucho, habla porque me tienen en bien, porque yo lucho por mis hijos. Afirmó que van al colegio, tienen su control médico y que todos son chismes de los vecinos. Ella sostuvo que justo en la semana que quedaron al cuidado de Cristian, el mayorcito de 16 años, la más pequeña rodó por las escaleras y la de 10 añitos buscaba comida en la basura, según sus propios vecinos. Galina vive de todas maneras, ¿no? No sé si estoy haciendo todo lo posible que ya no porque quiero. Dice de la fiscal de que usted se vaya otra vez. Claro, es lo que yo no quiero ya. Yo quiero mis hijitos. Entonces yo invoco a las autoridades, a la fiscalía, o la, en todo caso a las autoridades de INAVIF, la entrega de sus menores hijos. Que reconsideren la medida, en todo caso. Que reconsideren la medida y entrega de sus menores hijos a mi patrocinada, toda vez que los niños no están abandonados. Dijo también que su cuarta hija de 12 años vive con una de sus tías. A ella le envía el dinero para la comida y el alquiler. Pese a todo, la decisión de la fiscal de la familia de Santa Anita ya estaba tomada. Declaró a los niños en situación de riesgo por presunto abandono y los envió a los albergues de Linares. Y por más que Clara Luz hizo, robó, imploró e incluso reclamó en el INAVIF, ya no los pudo ver. Quedaron bajo la custodia del juzgado de la familia.